Parkinson se presenta en diferentes formas, desde una punzada intensa hasta un dolor insidioso y continuo, difícil de describir o localizar en ocasiones. En algunos casos, el dolor de pecho puede manifestarse como una sensación de opresión o ardor, desplazándose en ocasiones por el cuello, llegando a mandíbula y luego se irradia a la espalda o a un brazo o ambos. Muchos problemas diferentes pueden ocasionar un dolor en el pecho. Las causas más peligrosas para la vida comprometen al corazón o los pulmones. Dado que el dolor de pecho puede indicar un problema grave, es necesario buscar atención médica de inmediato. Es por ello que el día de hoy trataremos este importante tema con nuestro invitado, el doctor Jofre Rodríguez Sarmiento, cardiólogo clínico y ecocardiografista, con quien iniciaremos nuestro diálogo matutino después de revisar la siguiente nota preparada por nuestra producción. Amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de este su programa Viva Mejor, su médico en casa. El infarto de miocardio es una patología que se caracteriza por la muerte de una porción del músculo cardio, que se produce cuando obstruye completamente una arteria coronaria. En las circunstancias en las que se produce la obstrucción, el aporte sanguíneo se suprime. Si el músculo cárdico carece de oxígeno durante demasiado tiempo, el tejido de esa zona muere y no se regenera. La principal causa del infarto de miocardio es la obstrucción de las arterias coronarias. Para que el corazón funcione correctamente, la sangre debe circular a través de las arterias coronarias. Sin embargo, estas arterias pueden estrecharse dificultando la circulación. Si el corazón se expone a un sobreesfuerzo, pueden aparecer trastornos y formar un coágulo que, a su vez, puede tapar una arteria semiobstruida. Al dejar de recibir sangre, estas fibras mueren de forma irreversible. El infarto de miocardio ocurre cuando un coágulo de sangre, conocido como trombosis coronaria, obstruye una arteria estrechada. Normalmente, el infarto de miocardio no sucede de forma repentina. Puede llegar causado por la aterosclerosis, un proceso prolongado que estrecha los vasos coronarios. La descripción clásica de un infarto es un dolor opresivo en el centro del pecho, irrigado a los brazos, sobre todo el izquierdo, cuello y espalda. Sin embargo, los síntomas más habituales son dolor torácico intenso y prolongado, que se percibe como una presión interna y que puede extenderse a brazos y hombros, dificultad para respirar, sudoración, palidez, mareos en el 10% de los casos y también pueden aparecer náuseas, vómitos y desfallecimiento. Amigas y amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Esto es Viva Mejor, su médico en casa. Programa que se transmite desde el campus universitario de aquí, justamente nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El tema de hoy a tratar será dolor de pecho asociado a infarto agudo de miocardio, para lo cual hemos invitado al doctor Jofre Rodríguez Sarmiento, ex alumno de la carrera de medicina de aquí en la Facultad de Ciencias Médicas, de quien procedemos a continuación a revisar algo de su excelente trayectoria profesional. Como les decía, pues es un médico graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especialista en cardiología de la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, Argentina, fellowship en ecocardiografía y Doppler vascular periférico de la misma universidad, fellowship también en ecocardiografía de estrés, fellowship en ecocardiografía transesofágica, título también otorgado por la Universidad Abierta Interamericana, Sanatorio Güemes e Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Magíster en Gerencia y Administración de Salud, con un diploma superior también en Docencia Universitaria. Completo, mi querido Jofre, en este caso, pues, ¿no?
Muchas gracias. Bienvenida a esta tu casa siempre, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias por la invitación nuevamente. Estamos para compartir conocimientos y tratar de resolver ciertas inquietudes que tengamos. Me parece muy bien, mi querido Joffre. Bienvenido nuevamente. Gracias. Como te decía, pues, esta es tu casa y nuestros ex alumnos, pues, siempre serán bienvenidos y tratados a la altura que les corresponde. Pues, gracias. ¿No? Bien, mi querido Joffre, comencemos, pues, este diálogo matutino haciendo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo reconocer que un dolor de pecho que se origina en un momento dado es de origen cardíaco o no? Esto hace 15 días atrás, como te comentaba, lo habíamos tratado con otro colega tuyo y justamente habíamos analizado que puede este origen estar asociado a este dolor estar asociado a muchos orígenes, por ejemplo, osteomuscular, pulmonar, cardíaco. Entonces, tal vez nuestros amigos televidentes han de decir, bueno, si me comienza el pecho a doler, ¿cómo yo intuyo que es el corazón el que está avisando de un problema? Bueno, lo principal es que tratar de dar unos tips a las personas para que puedan por lo menos tratar de identificar cuando uno dice que un dolor de pecho es asociado a un problema coronario, ¿no? Siempre el dolor tiene que ser un dolor opresivo, ¿sí? Que dure aproximadamente más de 20 minutos, que se puede o no irradiar, pero que sepa que es opresivo, que él siente, el paciente siente que le está apretando el pecho. Esto de la irradiación al brazo izquierdo o al brazo derecho no es siempre regla, tengo entendido. Exactamente, no es solamente algo sine qua non que uno dice que esto es asociado a una enfermedad coronaria un paciente se está infartando. Pero es una indicación. Entonces, cuando uno le duele el pecho, se irradia hacia la mandíbula, hacia el tórax, hacia el brazo izquierdo. Entonces, uno lo que tiene que pensar es que, por ejemplo, una persona que tiene factores de riesgo, por ejemplo, es hipertenso, que es diabético, que ya ha tenido algún infarto previo o un accidente cerebrovascular o tiene sobrepeso, si le empieza a doler el pecho y sabe que es siente que es opresivo, que se está irradiando, que dura más de 20 minutos, el tip es que no tiene que hacer nada, o sea, tiene que ir al hospital directamente o a ir donde su médico de confianza. ¿Por qué? Porque puede estar teniendo un infarto y eso es lo que nosotros vemos diariamente en el hospital cuando ya llegan infartos y no se puede, en este caso, hacer nada en el momento de la emergencia, ¿no? Y a posterior sí hacer un cateterismo cardíaco para tratar de ayudar al corazón a recuperarse un poco. En estos días se ha topado el tema del H1N1. Tú sabes que es una infección respiratoria aguda con graves consecuencias si no es diagnosticada y tratada oportunamente. Estas infecciones como el H1N1 o cualquier enfermedad respiratoria originada por virus, ¿puede asociarse también a infarto? Sí. Por ejemplo, hay muchas enfermedades que a veces uno piensa que es, tengo un dolor de pecho pero tenía un proceso respiratorio, dice, bueno, no me voy a infartar o no voy a tener problemas. Existen enfermedades asociadas también que puede ser desencadenantes o ocultan la enfermedad coronaria. Entonces, por ejemplo, está pasando una neumonía, tiene tos, le duele un poco el pecho y dice, bueno, no pasa nada. Hay flema, y dice, bueno, no me está pasando nada. A veces se recurre a la farmacia, se automedica, donde no es lo correcto, y cuando terminan infartándose. Entonces, existen enfermedades asociadas como pericarditis, miopericarditis, que se asocian a posterior a enfermedades cardíacas y al infarto agudo de miocardio. Ya que topamos el tema de enfermedades respiratorias, mi estimado Joffre, ¿cómo se presenta un dolor, por ejemplo? Ya muy bien describiste el dolor asociado a un problema cardíaco opresivo que dura más de 20 minutos, que puede o no irradiarse. El dolor, por ejemplo, de un problema pulmonar cuando hay un derrame pleural, por ejemplo, ¿no? O cuando hay pues una inflamación propia del parénquima pulmonar. ¿Cómo diferenciar este dolor pulmonar del cardíaco propiamente? Por lo general es un tipo de dolor tipo punzante. El paciente siente como que le están hincando algo. Y no es lo mismo que un dolor opresivo. Que las personas dicen, me está apretando el pecho como que me estuvieran aplastando. Entonces esos términos uno como cardiólogo asocia y uno sospecha, ¿no?
Y ahí el tipo punzante, bueno, además se asocia a falta de aire, las personas empiezan a sentir más cansancio, se dan cuenta que en las 2 semanas previas, antes caminaban más y ahora se asocia, ahora camina el esfuerzo y le duele, tiende como que le estuvieran hincando. Entonces ahí uno dice, bueno, está pasando algún proceso respiratorio, un derrame pleural o a su vez otras enfermedades, ¿no? Como la insuficiencia cardíaca. Ese dolor respiratorio, de origen respiratorio, ¿es aquel dolor que, por ejemplo, uno siente como una lanza que tú la sientes que entra por este lado, por esta parte anterior del tórax y sale por la parte posterior? Exactamente, exactamente. ¿Y el dolor, en este caso de origen cardíaco, se puede también modificar con la respiración o no? Exactamente, exactamente, también se puede modificar. Ahí estamos hablando ya de patologías cardíacas asociadas, ¿no? Que también ha habido casos que una neumonía producen anginas de pecho, terminan infartándose y a veces son como factores que confunden a las personas. Pero existen métodos que tan sencillos que uno dice, bueno, no es una neumonía. Por ejemplo, llegan al hospital o a un consultorio, le hacen un electro, tiene cambios en el electro y bueno, y ahí está el diagnóstico. Más un laboratorio, que son cosas sencillas que uno lo tiene a mano, ¿no? Hacer una radiografía de tórax, si está en un ambiente hospitalario, un electro, un examen de sangre con enzimas cardíacas y llega ya a un diagnóstico oportuno. ¿Este dolor de origen cardíaco es al que llamamos nosotros angina? Exacto. ¿O cualquier dolor de pecho es una angina? No necesariamente todo dolor de pecho es una angina, ¿no? Uno conoce como dolor precordial, pero también existe dolor torácico incaracterístico, dolor torácico asociado a otras enfermedades, como el dolor tipo punzante por neumonía o por problemas respiratorios. Entonces uno, cuando está en la consulta o en el hospital, entonces uno va captando la información del paciente, lo va asociando a los factores de riesgo que tiene y ahí uno llega a un diagnóstico presuntivo. No es lo mismo un paciente de 30 años sin factores de riesgo con un paciente de 50, 60 años que es hipertenso, diabético, que tiene otros factores de riesgo para sospechar que se está infartando. Hay casos de jóvenes que se infartan, pero son casos más atípicos, pero uno los puede sospechar. Y ya que topamos el tema etario, el tema edad, Jofre, ese tabú de hace muchos años atrás o décadas atrás de que el infarto era algo que solamente era de los viejitos, uh-huh. Escuchar que un joven o que un niño se infarte pues era algo extremadamente raro. Pero ahora esa rareza se va haciendo cada vez algo más cotidiano. Sí. ¿Cómo es la prevalencia actual de problemas cardíacos en personas jóvenes? El mayor problema es que no son diagnosticadas a tiempo, más que todo porque no hay un screening para investigar enfermedades cardiovasculares en los niños o recién nacidos y uno va creciendo. Por suerte ahora ya hay más especialistas en diferentes hospitales de niños que conozco, donde ya empiezan a hacer una investigación para enfermedades como malformaciones congénitas que están asociadas. La prevalencia cada vez va aumentando, más que todo porque nosotros como ecuatorianos somos un país que comemos mal y cada vez más se va viendo enfermedad coronaria en jóvenes. Correcto. El exceso de carbohidratos, el exceso de grasa en la comida. Somos arroceros por excelencia, ¿no? No perdonamos el arroz. Entonces, todos estos son factores o son malos hábitos alimentarios que obviamente pasan factura con el pasar de los años, ¿no? El sedentarismo también, la falta de ejercicio y todo eso, ¿no? Exactamente. Correcto, mi querido Jofre, amigas y amigos, qué interesante todo lo que estamos tratando hasta este momento aquí en nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. Por favor, no se vayan, que regresamos luego de los siguientes mensajes comerciales.
Dolor de pecho asociado a infarto agudo de miocardio es el tema que estamos tratando el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Jofre Rodríguez Sarmiento. Mi querido Jofre, con esto de las redes sociales, mucha gente tiende a buscar su propia información, ¿no? Uh-huh. O información que les dé interés en un momento dado, ¿no? Y tú sueles ver, ya sea por canales de YouTube o por a través de Facebook, Instagram, bueno, en fin, tips, pautas, consejos que te dan de qué hacer en casa, por ejemplo, si estando solo me sobreviene un dolor de pecho, ¿ok? Bueno, voy a cortar un ratito porque al parecer hay una llamada en espera. Siempre las llamadas de nuestros amigos televidentes, tú sabes, son bienvenidas y debemos aprovecharlas, ¿no? Así es. Buenos días, esto es Viva Mejor. Escuchamos. Buenos días. Buenos días, doctor. Disculpe, quisiera preguntarle a usted, mi doctor, que la noche, el lunes de noche ayer, estaba hablando un doctor acerca del especialista de la nariz. Y el doctor se llama Carlos, pero no sé el apellido. Si usted sabe, mi doctor, el apellido del doctor y el número del celular que me hicieron la fineza de darme. Porque... Mi estimado amigo, por supuesto, le vamos a ayudar con su duda, pero le pido de favor ese tipo de llamada, hágala por interno para que producción misma sea quien le dé el apellido de nuestro invitado ese día. Igual, muy amable por su llamada, ¿ok? Mi querido Jofre, con respecto al tema de dolor de pecho, ¿no? Yo te decía que hay gente que muchas veces busca por redes, ¿ya? Y encuentra información sobre el tema. ¿Qué hago, por ejemplo? Es lo que muchas veces la gente está preocupada, ¿no? Una persona mayor, un adulto mayor que vive solo en casa o una persona de cualquier edad que estando en la noche o en cualquier momento del día solo, le viene o le sobreviene un dolor de pecho. ¿Qué medidas, qué conducta debo seguir, debo tomar si estoy solo en casa? Bueno, lo primero que tiene que hacer es, si el dolor de pecho, bueno, una persona mayor ve que siente que está oprimiendo el pecho, está irradiándose hacia el brazo, hacia la mandíbula, no cede el dolor porque tomó algún antiinflamatorio o algo, lo primerito que uno indica en las guías o en otros países es, bueno, primero llamar a un familiar, si usted en este caso vive sola, o llamar a la ambulancia o al 911 para que lo vayan a ver y puedan hacerle lo más pronto posible en un hospital. O sea, no es que una persona dice, me estoy infartando y me tengo que tomar tal medicamento, que tengo que tomarme 300 miligramos de aspirina porque evitar, porque cómo sabe si se está infartando o no, o ese dolor es asociado. Porque, por ejemplo, como bien dijiste temprano, un dolor osteomuscular o tenía un proceso respiratorio, ¿cómo lo sé si no tengo un electro? Claro, en ese momento es muy difícil. Es muy difícil predecir o establecer el diagnóstico, más aún si no eres médico. Exacto. O, por ejemplo, pasa más de 20 y tiene una muerte súbita, ¿qué hace en ese momento? Entonces no podría hacer nada, ¿sí? Hay pautas que te dicen, tosa muy fuerte, contenga la respiración, que al toser muy fuerte eso ayuda para que el corazón, si es que hay un infarto en curso, el infarto ceda. ¿Qué de verdad con ese tipo de tips que vemos a veces en redes y que no son del todo confiables? Claro, esos son más que todo son una especie de mitos que uno piensa que al hacer algo o empezar a toser más, o a veces ponerse mentol, o a veces ponerse papel, o a veces tomar algún antiinflamatorio me va a ceder. Entonces, las enfermedades del corazón no ceden con eso. Entonces, va a ser más que todo, no les van a poder ayudar al paciente. Respecto a los mitos, es algo que vamos a ver más adelante en el siguiente bloque. De eso hay bastante que ver, si es verdad o no, muchas creencias de las personas en este caso, ¿no? Otra pregunta, mi estimado Jofre, ¿qué ejercicios debo hacer y durante qué tiempo para evitar yo un sedentarismo que sea riesgo para un problema cardíaco? Ya las guías, lo que comentan y ya están escritas en las guías americanas y europeas, uno lo que aconseja es hacer ejercicios cardiovasculares entre 30 a 45 minutos, 3 a 4 veces por semana. ¿A qué llaman ustedes ejercicios cardiovasculares? Porque la gente puede pensar, levanto pesas, exactamente, troto, camino, nado.
Quisiera que nos ayudes en ese tema. Eso, más que todo, son ejercicios aeróbicos, ¿no? Siempre yo les digo a mis pacientes que el hecho de caminar le hace muy bien, trotar, nadar, hacer ciclismo, dependiendo de la patología asociada que tenga el paciente, ¿no? Porque tú uno tiene que ir viendo eso. Entonces, yo siempre le digo al paciente que camine o haga algún deporte, pero después de su trabajo o antes de su trabajo, porque muchos de los pacientes me preguntan, doctor, no, yo estoy en mi trabajo, subo las escaleras, camino eso. Todo el día, pero ese no es un ejercicio recomendado, ¿verdad? Exactamente, porque eso es una vida cotidiana, uno no está pensando en hacer ejercicio, lo que está recomendado es que uno llega a su casa, se pone ropa deportiva, sale al parque o a su casa alrededor y empieza a caminar, porque eso es lo que uno está haciendo, ejercicio, está pensando en hacer ejercicio, no lo demás, porque muchos pacientes me dicen, no, camino y estoy 40 minutos caminando, pero eso no es un ejercicio. ¿Cuál es el tiempo recomendado mínimo para hacer este tipo de rutina de ejercicio? Entre 30 a 45 minutos es lo que recomiendan, 3 a 4 días por semana. Te pregunto algo más, si una persona ya tuvo un evento coronario, un infarto, y está en fase de convalecencia o de recuperación total, ¿en qué tiempo la persona puede retomar la actividad física si es que antes la venía realizando? Las guías dicen a partir de los 15 días. Entre menos tiempo, o sea, empiece la rehabilitación cardíaca, es mejor. Antes se pensaba que ese paciente se infarta y tiene que pasar 3 meses. No, ahora es... Los nuevos estudios dicen que entre se infarta, el paciente salió bien, toma la medicación, entre ya los 15 días empieza otra vez la rehabilitación cardíaca. Y esa rehabilitación cardíaca que tú bien comentas, dirigida por algún experto. Exactamente. O sea, el hecho de que la persona comience a hacer actividad física, en este caso después de un infarto, no es recomendable, creo yo, que lo haga por cuenta propia. Exactamente. Yo a mis pacientes los envío directamente a un lugar donde hay subespecialistas que son rehabilitadores cardíacos o también asociados, por ejemplo, terapistas físicos que ayudan mucho a eso porque son ejercicios adaptados al paciente. Porque muchos de los pacientes que llegan dicen, no, tengo miedo de caminar porque me infarté, porque tengo un stent, entonces no. Entonces yo siempre les digo que empiezan y los guío de qué ejercicios tienen que hacer. Correcto, mi estimado Joffre. Qué interesante, amigas y amigos, todo lo que estamos abordando la mañana de hoy. Por favor, no dejen de hacer sus llamadas a los teléfonos que aparecen en pantalla o a las direcciones a través de redes sociales en este caso. Joffre, ¿qué medicamentos? La gente, por ejemplo, habla del sildenafil, que es el famoso y tan conocido Viagra, bebidas como el alcohol y todo lo demás, sustancias, medicamentos químicos que pueden de un modo u otro estar asociados a enfermedades cardíacas. Claro, entonces hay muchos pacientes que me preguntan, bueno, me infarté, ¿puedo o no puedo consumir alcohol? Entonces, obviamente yo siempre les digo, todo lo en exceso hace daño, ¿sí? Segundo, ya cambia la vida drásticamente el paciente que ya tuvo una enfermedad coronaria, un evento coronario. Entonces, uno además tiene que guiarlos al paciente, ¿no? Bueno, si me lo permites, mi querido Joffre, tenemos una llamada en espera. Buenos días, esto es Viva Mejor, le escuchamos. Buenos días, doctor. Lo que pasa es que quisiera preguntar, yo siento un dolor de pecho cada vez que hago fuerza. ¿Debido a qué o cómo será? ¿Qué edad tiene usted, mi estimado? 30 años. 30 años. ¿Antecedentes sí. de problemas cardíacos en su familia, por ejemplo? No. Yo que sepa, no. ¿Padre, hermano, abuelos con algún problema cardíaco que usted conozca? No, ningún problema, creo que no. Mis papás, mis abuelos. Lo que pasa es que yo a veces siento el dolor. Hago fuerza y como que me duele. ¿Solo siente dolor o siente algún otro síntoma? Dolor siento así como que cuando hago, como que inflan los pulmones y ahí aprieto el pecho y ahí es cuando me duele. ¿Usted es hipertenso? ¿Conoce si es hipertenso usted? ¿Mande? ¿Conoce si es hipertenso? ¿Sufre de la presión arterial? No, nada de eso. ¿De dónde nos llama, mi estimado amigo? De Latacunga. Latacunga. Muchas gracias por su llamada, mi querido Joffre, te escuchamos. Muy bien, yo le aconsejo al amigo, bueno, dijo una palabra fundamental, cuando hago fuerza, exacto. ¿Sí? Entonces, obviamente es un paciente como
joven, sin factores de riesgo, entonces uno lo que sospecha es que es algo osteomuscular, ¿verdad? Porque uno está haciendo fuerza y le duele el pecho. Entonces yo lo que le aconsejo al amigo, si ya no sé qué tiempo viene ese dolor, ¿no? ¿Qué tiempo tiene? Si vaya donde un cardiólogo, que es algo sencillo, le trae las preguntas, le haga un electro, es muy probable que le salga normal. Ya el hecho, por ejemplo, cuando uno hace un examen físico y a este amigo que llamó, uno le aprieta acá, lo que examina, hace la palpación y le duele, ya sabe que ese no es de origen cardiovascular. Son puntos dolorosos que tú al hacer la digitopresión, o sea, con tu dedo al tocar, suavemente ya hay algo de sensibilidad, exactamente, ¿verdad? Entonces dice, bueno, este dolor no es de origen cardíaco, es osteomuscular, hay que investigar qué pasó, tal vez porque alza fuerza, carga mucho, mucho peso y le está doliendo el pecho. Cuando yo doy mis clases en la Facultad de Ciencias Médicas, a mis estudiantes siempre les digo algo que creo yo que es importante que conozcan, ¿no? Entre las herramientas de diagnóstico para un problema cardíaco, lo primero que tenemos a veces a la mano y que no es tan costoso es realizar un electrocardiograma, como tú bien lo mencionas. Pero he aprendido con la experiencia de que un electrocardiograma por sí solo no es diagnóstico. Exactamente. ¿Ya? Y eso se lo digo siempre a mis estudiantes. Entonces, ¿qué tan confiable es que un electrocardiograma, en este caso un trazado que tú le realizas a una persona, el que salga sin ningún tipo de trastorno en el trazado, no descarte que igual haya un problema coronario en curso? Claro, yo también le digo a veces a los pacientes o también a las personas, le digo, el electrocardiograma es un papel. ¿Sí? Y eso uno tiene que asociarlo a la clínica del paciente, porque a veces yo informo electros que ni siquiera veo al paciente, entonces yo pongo, bueno, está el trazado, está el ritmo sinusal, todo, y está normal. Si tú no ves al paciente, sería un diagnóstico hasta cierto punto sugestivo. Exactamente. Entonces, por eso uno pone el diagnóstico de electrocardiograma normal o electrocardiograma con algún trazado o algo anormal que uno sospecha y pone correlacionar con la clínica. Corroborar con datos clínicos y todo eso. Entonces, cuando uno, bueno, llega al hospital y ahí está el paciente, una cosa es con lo interroga, ver el dolor y ver que ese electro tenga algunos cambios, bueno, entonces ahí uno va relacionando eso. ¿Qué otros exámenes médicos, aparte del electrocardiograma, nos serían útiles para poder llegar a un diagnóstico? Perdón, mis queridos Joffre, hay al parecer una llamada en espera. Este es un tema muy interesante y la gente no deja de llamar. Buenos días, esto es Viva Mejor. Buenos días, doctor. Una pregunta creo que he escuchado. Yo soy hipertenso, tomo un medicamento que es Fogresh-HCT, pero mi inquietud es, dice que cuando se toman los medicamentos para la hipertensión puede afectar otros órganos como el hígado o riñones o algo así. ¿Se debe tomar otro tipo de medicamento? Aunque también el cardiólogo me ha dicho a mí que cuando yo baje de peso, porque soy un poco sobrepeso, mi presión se va a regularizar y yo ya no voy a necesitar de este tipo de medicamento. Yo no fumo, no bebo, ya, y tengo una vida normal. Lo que hice hoy es comelón, ¿ya? Entonces, esa es mi pregunta, doctor, mi inquietud, o sea, sobre todo, que yo he escuchado, ya que si bien es cierto la pastilla regula la presión, pero que afecta a otros órganos, no sé qué tan cierto sea eso. O sea, yo hasta ahora hago una vida normal, los problemas cotidianos no me afectan, tomo la vida muy tranquilo, me controlo bastante, camino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es mi inquietud en sí, doctores. Muchísimas gracias por su llamada. Ese medicamento que el televidente dice HCT es un diurético. Un diurético. Y de eso vamos a comentar y vamos a responder esta inquietud después de que veamos estos siguientes mensajes comerciales, ¿te parece? Perfecto. Regresamos, amigas y amigos. No se vayan, esto es Viva Mejor.
Amigas y amigos, dolor de pecho asociado a infarto es el tema que estamos tratando esta mañana con nuestro invitado, el doctor Jofre Rodríguez Sarmiento, cardiólogo clínico graduado en esta universidad en la Facultad de Ciencias Médicas. Mi querido Jofre, en el bloque anterior una llamada telefónica nos indicaba que la persona pues era hipertenso, comeloncito, me imagino que con sobrepeso u obesidad, y que toma como parte de su tratamiento una sustancia que él decía HCT, que tú y yo sabemos es la hidroclorotiazida, que es un medicamento, es un diurético que ayuda a perder líquido y bajar con ello volumen. El televidente decía, si ese medicamento o cualquier otro medicamento cardiovascular puede provocar daño en otros órganos. ¿Qué me dices al respecto? Bueno, todos sabemos que no existe medicamento que no tenga ningún efecto adverso. Correcto. Así que todo medicamento va a producir algo, pero en mínimas cantidades, mínimas cosas. Entonces, lo que uno tiene que saber es que si el paciente que llamó hace un momento está tomando antihipertensivo, que debe ser combinado con un diurético o monodosis, le va a hacer bien para bajar la presión. Y él dijo algo, si es que yo empiezo a disminuir de peso o algo, va a empezar a quitar el medicamento. Uno tiene que saber que cuando uno tiene un diagnóstico de hipertensión, casi el 98-99% no suspende el antihipertensivo. No es que al final, porque termina bajando de peso o comienza a cambiar el estilo de vida, suspende. No. ¿Por qué? Porque eso le va a tener algo contraproducente al paciente, va a producir problemas coronarios, enfermedades neurológicas. Entonces uno ve riesgo-beneficio. Entonces uno toma antihipertensivos, baja la presión. Yo les digo siempre a mis pacientes, empiecen a bajar de peso, comiencen a hacer ejercicios cardiovasculares y los controles, que son las tres cosas básicas que yo les digo. Entonces, uno lo que hace es, se llama titular la medicación o empezar a destetar la medicación. Ejemplo, por ejemplo, si el paciente estaba tomando 100 miligramos de losartán con 12.5 o 25 clorotiazida y después, por cambiar su estilo de vida, empieza a bajar la presión, uno lo que va haciendo es bajando la dosis y tomando menos. De modo paulatino. Paulatino, ¿no? Exactamente. Por eso es importante, amigas y amigos, complementando a lo dicho por Jofre, de que primero la automedicación no debe darse con ningún tipo de enfermedad. Segundo, las dosis deben ser siempre manejadas, reguladas, controladas por el médico, en este caso por sus médicos de cabecera, por su clínico, su cardiólogo, que es quien controla y lleva justamente un control, un detalle en este caso de su enfermedad, ¿no? Al parecer tenemos otra llamada en espera. Buenos días, esto es Viva Mejor. Le escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Doctor, lo felicito por el programa. Muchísimas gracias. ¿En qué le podemos ayudar? Una preguntita al doctor. Doctor, para que una persona tenga este dolor agudo al pecho, ¿es necesario que haya tenido problemas cardíacos o es de un momento a otro? Correcto. Muy interesante e importante lo que nos comenta. Gracias por su llamada, Jofre. Bueno, no es necesariamente, ¿no? Porque obviamente ya teniendo un antecedente fuerte, por ejemplo, que haya un paciente que se haya infartado y vuelve a tener el dolor de pecho, entonces ahí ya cambia, ¿no? Pero si es un paciente, como les digo, si tiene factores de riesgo y le duele el pecho, entonces ahí uno está sospechando que tiene enfermedad coronaria. No necesariamente es no tener nada y que le está doliendo el pecho y no es un infarto, ¿no? Entonces, si hay enfermedades asociadas y uno puede desencadenar un infarto agudo de miocardio o algún otro angina inestable, que son otros tipos de diagnósticos. O sea, en pocas palabras, el dolor puede sobrevenir sin necesidad de que haya habido un antecedente en este caso, ¿no? Exactamente. Correcto, mi querido Jofre. Antes de una de las llamadas que recibimos, yo te estaba comentando el hecho de que contamos muchas veces con el electrocardiograma porque es un examen de fácil manejo, no es una prueba invasiva, se lo hace en cualquier momento a la persona que adolece o padece un problema aparentemente cardíaco. Pero si no hay un electrocardiograma, ¿con qué otras herramientas de diagnóstico podríamos contar para poder llegar a un diagnóstico de problema coronario? Tenemos las enzimas cardíacas, pedir un laboratorio, un examen de sangre, que eso está en media hora, 45 minutos, hasta 20 las troponinas están hasta en menos tiempo.
E y una radiografía de tórax, que son las tres cosas o tres pilares fundamentales que uno pide, un electro, una radiografía y un examen de sangre. Asociado a esto, lo más importante es la clínica del paciente, lo que tuvo, y ahí uno llega a un diagnóstico presentivo y después definitivo del paciente. Correcto, mi querido Joffre. Tenemos, al parecer, me dice producción, una llamada en espera. Buenos días, le escuchamos. ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días. Galenos, felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias, mi estimado. Ya, mi pregunta es la siguiente. Yo tuve oclusión de la vena central de la retina. Quisiera saber si está relacionado con un problema cardíaco. Correcto. Punto uno. Punto dos, la pregunta que usted le formuló al galeno de los energizantes, si afecta a la persona que no tiene ningún problema cardíaco, en lo posterior puede afectarle al corazón. Y la otra pregunta muy importante que usted dijo, del sildenafil, si tiene efectos colaterales con el corazón. Esas tres preguntas de una vez, por favor. Muy gentil y le agradezco la atención y felicitaciones. Gracias, mi estimado. Bendiciones por llamar. Y pasen bien. Chao. De igual manera para usted. Joffre, tres cosas puntuales. Oclusión de la vena central de la retina, ¿hay o no relación con problemas cardíacos? Bien, primero hay que saber si el paciente es diabético o no, si todo lo que le pasó fue por su enfermedad. Puede asociarse, sí, porque la mayoría de los infartos, el 70-80% son por la formación de trombos y pudo haberse trombosado así mismo como la vena. Un coágulo dentro del brazo, por ejemplo. Exactamente. Entonces uno tiene que ver qué factores, sí, está asociado o no. No necesariamente si se ocluyó alguna vena o arteria de alguna parte va a ser solamente del corazón, ¿no? Porque también sabemos que tiene las enfermedades neurológicas que también se produce por eso o por otras causas, ¿no? Eso. Hablaba también de los energizantes y es una pregunta que viene o que es bienvenida dentro de esta temática, ¿no? Los chicos, los adolescentes que muchas veces van a fiestas, van a discotecas, se han dado incluso casos o reportes de muerte súbita asociada al consumo crónico o activo de este tipo de bebidas. ¿Qué pasa en sí con los energizantes? Ya, lo que pasa es que el consumo excesivo de energizantes hace que libere más tipos de hormonas. El paciente comienza a presentar palpitaciones, puede producir arritmias y esas arritmias son las que producen las muertes súbitas o enfermedades cardiovasculares. Por eso que también me llegan a mí muchos pacientes que, por ejemplo, dicen, bueno, tengo turnos de noche y para mantenerme despierto me tomo mucho café o me tomo mucho energizante. Yo no les digo suspendan todo, pero tratan de disminuir la cantidad de la dosis para evitar que tenga problemas, porque tengo muchos pacientes que hacen arritmias cardíacas, que esos son desencadenantes por eso. Entonces, como bien dijiste, hay enfermedades asociadas. ¿Por qué? Porque a veces el energizante lo mezclan con alcohol, tienen más vasodilatación y producen, por ende, enfermedades cardíacas. Se potencializan los efectos al mezclar esta bebida con alcohol del energizante como tal, ¿no? Ahora, ya que topas el tema café, que es una bebida tan común, tan cotidiana, que la gente toma con bastante frecuencia, ¿qué peligro hay de la cafeína en este caso con el problema cardiovascular? Sí. ¿Es un energizante igualmente? Claro, o sea, entonces lo que uno siempre aconseja y lo que dicen las guías es máximo hasta 2 tazas por día, ¿no? Pero hay mucha gente que toman hasta 5, 6, 7 tazas. Y yo les digo a los pacientes, todo lo que está en exceso hace daño. Totalmente. Asimismo, el café, el alcohol, el cigarrillo, el sedentarismo, el sobrepeso. Otra que tenemos la mayoría de pacientes, el estrés. Ya el estrés es una enfermedad que es un factor de riesgo que ya está asociado también a enfermedades cardiovasculares, ya se considera también un factor de riesgo. Y el estrés también se asocia muchas veces o está vinculado al tipo de persona, a la personalidad propiamente del individuo, que también puede influir en este tipo de enfermedades, ¿no? Exactamente, exactamente. Nos decía también el amigo sobre el sildenafil, el famoso Viagra, ¿no? Viagra. Que es el nombre tal vez comercial más conocido, pero que no es el único. Hay muchos medicamentos que tienen este mismo compuesto activo, cuyo efecto es vasodilatar la región del pene para producir una mejor erección y mejorar con ello el deseo sexual. ¿Qué me dices al respecto de esto? Yo les digo a los pacientes, porque también se usa el sildenafil,
Se usa para pacientes que tienen hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen problemas del lado del corazón derecho y del pulmón. Bien, entonces, lo que uno les aconseja es siempre que si tienen algún problema de disfunción eréctil, obviamente está en tratamiento conjunto, porque a veces las enfermedades uno tiene que asociar con diferentes tipos de especialistas, ¿no? Su clínico de cabecera, su cardiólogo, y si está teniendo problemas de disfunción eréctil, el urólogo que descarte algo estructural para uno empezar a dar una medicación para evitar así complicaciones, ¿no? Correcto. Y ya que topamos nuevamente los medicamentos, bueno, al parecer hay otra llamada en espera. Buenos días, esto es Viva Mejor, le escuchamos. Muy buenos días, doctora. Lo felicito por tan hermoso programa, tan que a nosotros los televidentes nos da una guía acerca de las enfermedades. Los felicito. Soy asidua oyente de ustedes. Tengo dos preguntas. Disculpen el atrevimiento. Quiero saber si el arritmia desaparece, porque a mí me diagnosticaron con el electrocardiograma que yo padecía de arritmia. Estuve en tratamiento por 3 años. Y después tuve un problema de, bueno, se me subió la presión y tuve un desmayo. Bueno, me dijeron que había tenido un infarto cerebrovascular. Entonces ahí estuve así mismo un seguimiento y les pregunté cómo iba mi arritmia. Entonces me dijeron que yo no tenía arritmia. Y desde entonces no tomo, ya tengo como ya voy a tener tres años de ese acontecimiento y no tomo ningún medicamento para la arritmia. Lo que sí, a mí me empezó así mismo con un dolor muy fuerte aquí en el tórax y luego me desmayé y perdí la conciencia por 7 horas. Entonces, desde ahí, como me hicieron constante tratamiento el cardiólogo, les pregunté si cómo iba yo con el arritmia, porque ya no me daban la medicina ni nada. Entonces me dijo que yo no tenía, pero sí siento siempre así dolores al pecho. Entonces no he vuelto al médico tampoco y por lo tanto yo les agradezco muchísimo su atención. Soy por su llamada, muy gentil, muy amable. Bueno, cuando hablamos de arritmia hablamos de un ritmo anómalo, ¿no? El corazón no late al ritmo que debe ser en este caso. Sobre eso, ¿qué te parece, mi querido Joffre? Sí, después de la pauta comercial topamos ese tema y respondemos la inquietud de la televidente. Perfecto. Amigos y amigas, no se vayan, regresamos. Y amigos, dolor asociado a infarto es lo que estamos tratando esta mañana aquí en su programa Viva Mejor con nuestro invitado, el doctor Joffre Rodríguez Sarmiento. Mi estimado Joffre, en el bloque anterior una señora nos preguntaba acerca de si la arritmia que ella presenta puede provocar dolor. Tengo entendido que sí. ¿Qué nos puedes indicar al respecto? Claro, más que todo porque el paciente que tiene arritmia sabe que, bueno, está sintiendo palpitaciones, las palpitaciones aumentan el consumo de oxígeno y produce dolor. Yo le escuché a la televidente que decía que tenía arritmia. Primero hay que saber qué tipo de arritmia tiene, ¿no? Así porque es. Hay algunas arritmias que son tratadas, otras que no. Y hay arritmias que pueden producir complicaciones más cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, la más común es la fibrilación auricular que tenga, que puede producir accidentes cerebrovasculares, tenemos otras arritmias que pueden producir infartos también. Entonces uno tiene que saber qué tipo. Lo que sí me gustó de la televidente es que sabe que tiene una arritmia. Bueno, lo otro que tiene que hacer es tratar de que vaya a su médico de cabecera, controles más seguidos, no se descuide de eso para evitar las complicaciones que pudiera tener. Correcto, mi estimado Joffre. Ahora, otra pregunta que usualmente nos hacen los pacientes es, bueno,
Esto derivado de la toma indiscriminada de cierto tipo de medicamentos como los antiinflamatorios. La gente abusa del ibuprofeno, la gente abusa del diclofenaco, entre otros, ¿no? El naproxeno, DITU, el meloxicam, muchos medicamentos que están en el mercado y que son de libre venta, que es el problema mayor. ¿La toma de antiinflamatorios cómo puede afectar la función cardíaca? Por lo general los antiinflamatorios están asociados, por ejemplo, que puedan aumentar la presión. Entonces tenemos un paciente que es hipertenso y tiene dolores crónicos osteomusculares, y este paciente que empieza a tomar muchos antiinflamatorios, a veces hasta toman hasta corticoides, por eso llegan a la consulta mal controlada la presión. Entonces es un factor, pero uno dice, bueno, riesgo-beneficio, trabaja con su médico, en este caso el clínico o el reumatólogo que tiene diagnosticada alguna enfermedad. Entonces uno le va titulando la medicación, va aumentando la dosis del antihipertensivo, entonces para ir trabajando en conjunto hasta que el paciente, porque va a decir, bueno, mi presión no está controlada y mi dolor también. Entonces uno trata y hay trabaja en conjunto. Exacto. Correcto, ¿no? Muy bien, buenos días, tenemos al parecer una llamada en espera. ¿Le escuchamos? Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿En qué le podemos ayudar? Doctor, ¿qué hacía una pregunta? ¿Le escuchamos? Yo tengo una operación de un accidente. Que tengo un bypass de la aorta. Okay, ¿qué más? Pero tengo soy hipertenso. Dígame. No le escuchamos al parecer muy bien. Si nos puede repetir la última parte, por favor. Soy hipertenso. Hipertenso. Entonces, y tiene colocado un bypass coronario, ¿verdad? Sí, un bypass coronario. Ok, y tuvo también un accidente, me dice, ¿no? Sí, pues, o sea, el bypass fue por el accidente, ¿no? ¿Qué tipo de accidente fue el que tuvo? En una bala. Ah, ya. ¿Fue en el tórax la herida? Sí, en el tórax fue. Ok. Muchísimas gracias. ¿Qué podemos decir al respecto de este caso, mi querido Jofre? Bueno, en este caso fue un accidente que tuvo y le han hecho tal vez una reconstrucción de alguna arteria o algo, tuvo un bypass. Entonces yo creo que veo que él tiene miedo como que tal vez su bypass asociado a la hipertensión. Entonces lo que él tiene que hacer es controlarse su presión, tomar medicación, hacer siempre el cambio de su estilo de vida y controlarse. Porque ahí obviamente si el paciente está controlado su presión no va a tener ningún inconveniente en el bypass que hubiera sido por algún problema de algún accidente, de este caso que tuvo. Pero otra cosa es un paciente asociado que tenga un bypass coronario, que sea un hipertenso mal controlado. Entonces ahí estamos hablando de otro tipo de paciente y es un paciente que toma más medicación para evitar que tenga futuras complicaciones, ¿no? Y se le tapa el bypass. Correcto, mi querido Jofre. Bien, en virtud del tiempo quisiéramos que nos ayudes con ciertas recomendaciones a nuestros amigos televidentes con el objeto de llevar una vida sana y que nuestro corazón trabaje plenamente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muy bien, como yo les comenté, son tres cosas básicas y sencillas que le digo a mis pacientes. Primero, la dieta, bajar el consumo de sal, azúcar y grasa, disminuye 5 a 10 milímetros de mercurio la presión. Segundo, hacer ejercicios cardiovasculares, 3 a 4 veces por semana, 30 a 45 minutos. Y el tercer, tome su medicación y vaya a un control con su médico de cabecera. Que no esperen hasta sentirse mal para ir al médico, traten de hacer medicina preventiva, ¿no? Y el hecho de que llegara a la consulta y que el paciente diga, bueno, y el médico le diga, usted se encuentra muy bien y está controlado, uno tiene la satisfacción y sabe que el paciente está muy bien. Y por lo menos tener unos 2 a 3 controles por año, que es lo que uno indica. Buscar siempre un especialista en el tema. Exacto. Es también lo importante aquí, no buscar médicos que no tengan relación o correlación con el problema en este caso o con las enfermedades del corazón, ¿verdad? Exactamente. Mi estimado Jofre, créeme que ha sido para mí motivo de satisfacción tenerte esta mañana aquí, en tu casa, aquí, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias nuevamente por tu participación. Gracias. Amigas y amigos, se despide de ustedes su médico, su amigo, tras las cámaras, el doctor Ricardo Loaiza,
quien les dice hasta un próximo Viva Mejor. El riesgo de padecer un infarto puede evitarse siguiendo algunas pautas de vida saludable. Entre ellas están dejar de fumar, llevar una vida equilibrada, realizar ejercicio físico aeróbico, evitar las bebidas alcohólicas. La prueba más sencilla, evidente y eficaz durante el dolor para diagnosticar el infarto agudo de miocardio es el electrocardiograma. Sin embargo, las principales pruebas diagnósticas que se realizan son análisis de sangre, prueba de esfuerzo, estudios isotópicos y cateterismo cárdico y coronariografía. En el hospital, los pacientes pueden recibir distintos tipos de tratamientos, desde el más básico hasta el más complejo, como oxígeno, analgésicos, beta-bloqueantes, trombolíticos, antiagregantes plaquetarios, calcioantagonistas, nitratos, digitálicos, bypass coronario y, en últimos casos, intervención coronaria percutánea.